Ahora estoy bien, estoy con vida. Esa es la parte bonita, que estoy con vida. El doctor ahí, una vez le fui a reclamar, ¿verdad? Estoy con vida y me dejó acabado, porque fui a un hospital donde yo no decidí ir. Sencillamente iba desmayado de mi casa al hospital. Y no, parece que no encontraron absolutamente nada para otro hospital donde llevarme, y me llevaron ahí. La cosa está en que, fíjense qué importante para mí es contarle a ustedes sobre el testimonio. ¿Qué pasó en el cuarto día cuando me habían dicho y yo había escuchado que yo morí esa noche, ese momento? ¿Saben qué? El testimonio, yo deseaba, ahora viene la parte buena con Serajén, porque lo peor ya me pasó, y lo bendito y bendito sea Dios, porque lo mejor ya está aquí, y yo estoy compartiendo con ustedes del amor de Dios. Pero ¿saben qué? Mire, yo le hice una promesa a Dios, por eso es que me van a ver a mí. Y siempre que me lo pidan, si quieren que lo haga en todos los turnos, lo hago con mucho gusto. ¿Saben? Yo le pedí a Dios que me dejara con vida, para no seguir siendo el ogro que fui anteriormente. Una, para no ser el mecha corta que fui anteriormente. Y otra cosa, le dije: mira, Diosito lindo, yo te voy a servir todos los días de mi vida si me dejas en esta tierra. ¿Sabe qué? Se cumplió, Dios cumplió su palabra. Yo siempre había creído que Dios no es hombre ni político para que mienta, ¿verdad? Dios, cuando dice una cosa, la cumple. Y también exige que cumplamos, que nosotros cumplamos también, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Yo me alegro porque 9 años de estar cumpliendo lo que le prometí a Dios. Y a mí no me avergüenza de hablar y decir que Dios me sanó a mí. Claro, hay ángeles que Dios me mandó también, como Serajén, a esta tierra. Yo no tuve que ir a Corea del Sur para que me trajeran una camilla. Yo sabía que yo necesitaba una camilla también, porque yo sí sabía cómo yo había quedado yo. ¿Sabes? Desorientado. Yo no sé, como dijo la señora, parece que los que tuvimos pisto algún día venimos ahora, señorita. Los que tuvimos, qué gote, ¿verdad? Esta camisa, sí. Uno después de estar 30 días, 52 días en un hospital donde yo estuve, es para quedar acabado. De veras, te lo digo sinceramente. Una prueba. Mire, ¿te gusta mi camisa? Me la regaló mi hermano mayor, que ahora está en la presencia de Dios. Mira mi faja. Mi faja me la regaló mi mejor amigo, Wilson Rueda. Si usted mira mis zapatos, me los regaló mi tío, que está en los cielos ahí arriba también. ¿Sabe qué quiero decirle? Nunca hemos tenido nada. Nosotros decimos: mi casa, mi carro, mi trabajo, mi esposa, y no tiene nada. En el fondo no tiene nada. Nada, nada. La doctora Elena Wright, que mi hermano me regaló varios libros de ella. ¿Y sabe qué? Todos me los he metido en la cabeza, fíjense, todos. Y eso me ha servido para reflexionar en mi vida y ser otra persona. ¿Sabe? Cuando yo le digo que mi vida, si no es mía, hombre, es de Dios. Él decide cuándo usted se va a ir o no, ¿cierto? Me mandó a ser agente, Diosito lindo, a restaurar mi vida, porque yo ya no quería ser ese ogro que fui anteriormente. ¿Sabe qué? Yo usaba pistola aquí. Que pensara bien, yo me gradué en la escuela donde estudié muchas leyes. ¿Sabe qué? Aprendí de todo lo que me han enseñado ellos. ¿Saben? Gracias a las camillas de Serajén, lo que nunca había tenido, ¿saben qué? Una palabra bella, maravillosa, que es la humildad que tuvo Cristo Jesús. ¿Saben? Cristo Jesús no anduvo en un jet ni en prados, le anduvo un burro, fíjense. Yo vine aquí como un burro triste, y ahora soy probablemente el burro más alegre de todo Honduras. ¿Saben por qué? Ese burro se convirtió en una persona nueva. Esa camilla de Serajén es el complemento que Dios nos ha dado a nosotros para ir cambiando nuestra vida. Mire, hay una canción que cantan ahí, de Napoleón,
Mire, vive, sí, correcto. Nada, nada, nada te vas a llevar. Mire, toda esta camisa, toda esta ropa bonita que miran acá, de veras, no es mía. Alguien la va a usar algún día. Pero yo lo que sí les digo una cosa, y quiero unirme con las palabras de mi colega aquí, que estuvo también en Lucy, la perseverancia es algo elemental para que usted se cure. No sé si usted escucha y cómo es mi hablado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Me entienden todos? Sí. ¿Saben qué? Después del derrame uno queda hablando jerigonza. No habla español, ni inglés, ni italiano, ni nada. Jerigonza. El mensaje de los niñitos. Los niñitos apenas hacen sus murmullos, ¿verdad? La mamá le entiende. O cortan las palabras.